el veranillo de San Martín. Bueno, pues sí es verdad que hacia el 11 de noviembre, a veces se adelanta, a principios de noviembre, suele hacer calor, suele hacer viento sur, bochorno, y bueno, es típico que haya una involución en el tiempo. Sí está demostrado por estadísticas que en la mitad de las estaciones suele haber un cambio brusco del tiempo. Yo no sé por qué. Eso se refleja en el refranero popular, ¿no? San Martín en Egua, que en euskera, es decir, que San Martín sopla el viento sur y nos asamos un poco. Pero no siempre hace calor, no siempre, ¿eh? La otra, digamos, el otro lado de la moneda también existe en el refranero en euskera. Es decir, el baserritarra siempre acierta, si no es A es B y a veces hasta C tiene preparado. Para San Martín tiene que haber nevado tres veces para que sea un buen invierno, es decir, hay personas que piensan que ya para entonces tenía que haber nevado tres veces. Otro refrán dice que el verdadero invierno empieza en San Martín, es decir, ahí no hay ningún rastro ni de viento sur ni de buen tiempo. Y otros refranes también indican que ya el invierno ha comenzado, está a punto de comenzar en San Martín. El 28 de octubre, que es San Simonita y San Judas, el tiempo que hace ese día se vuelve a repetir en San Martín. Es decir, se hace bueno ese día, en San Martín también, y se hace malo, pues en San Martín también. Este año veremos, pero bueno, ahí estamos con el verano-invierno.